Audio Jungle. Soy Emprendedor es un programa más de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Desde hoy, varios emprendedores de nuestra provincia estarán en nuestras redes sociales. Cada semana conoceremos a nuevos emprendedores. Los respaldamos y celebramos la mentalidad emprendedora. Porque emprender es fijarse una meta y hacer todo lo posible hasta lograrlo. El no rendirse es un talento. Esto es Soy Emprendedor. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a Soy Emprendedor de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Tengo al lado mío a Daniel, nuestro amigo nos va a contar un poco más de su emprendimiento. Buenos días, mi emprendimiento es de los turrones. Es un producto muy laborioso de hacer, como ustedes pueden observar. Amigo, ¿cuántos años tiene con este emprendimiento? 15 años. 15 años. No. Y viene de, bueno, quizás, ¿dónde sacó la técnica, el procedimiento? Ya, esta técnica me la enseñó mi mamá y actualmente la estoy haciendo con mi familia, mi mujer y mis niños. Lo que nosotros estamos viendo que usted está, en este caso, mezclando es... Cuéntenos un poquito para todos quienes están pues observando esta técnica, que la verdad la veo complicada. Sí, porque es algo rústico. Se prende la leña o el carbón para moverlo y para que coja el punto. ¿Algo extra, un datito súper importante o algo que usted le ponga a los turrones? Algo, bueno, dicen que no se puede revelar los secretos, obviamente. Pero algo que ustedes le ponen a estos turrones para que queden deliciosos. No, solo los ingredientes, miel de abeja, huevo. Y los frutos secos, hay personas que les gusta de maní, otros de almendra, nuez. Hay variedad, variedad de nuez, de almendra, todos los frutos secos. Sí, pero la gente prefiere maní y nuez con almendra, mixto. Ahora estamos con Paola, que es parte de la familia Villacreces Morales. ¿Usted qué es para Daniel? Cuénteme. Yo soy su esposa. La esposa. ¿Y usted qué procedimiento o qué paso hace en esto de la elaboración de los turrones? Ya, yo me encargo de lo que es la selección del maní, el tostado y selección del maní. Pues no todo el maní sirve, entonces hay que seleccionar la mejor calidad que hay en el maní para poder utilizarlo. Ah, chévere. Y también, bueno, estaba viendo que elaboraba estos papelitos, ¿verdad? Ustedes, ¿a qué hora se levantan para poder realizar todo este procedimiento? 5 de la mañana. 5 de la mañana. Porque él también tiene que elaborar hostias. Ah, ya. Entonces, el turrón tiene un recubrimiento tostadito, dicen las personas, eso es hostia. Eso también lleva un proceso, se lo elabora él. Tiene que levantarse desde muy temprano para poder realizarlo. Porque no lo puede poner y dejarlo allí, sino que tiene que ser muy minucioso al realizarla para que no se queme, para que quede en el grosor indicado y todo. ¿Qué lugares nomás los comercializan? Nosotros, las personas que tienen los contactos, pues nos contactan a nosotros y nosotros se lo llevamos o lo enviamos a donde nos pidan. Como en todos los emprendedores o todos los negocios que se vieron afectados por la pandemia, ustedes también pues no fueron parte de la excepción. ¿Cómo fue todo este procedimiento para ustedes? ¿Cómo fue este proceso del virus, del COVID, que les afectó obviamente en su negocio? Claro, muchísimo. Creo que no solo a nosotros, a todo el mundo. Nos afectó muchísimo y estuvieron meses bastante difíciles, pero ahora se están reactivando poco a poco, pero ahí vamos. Nosotros tenemos aquí el producto, mostramos un poquito el producto. Amiga Paola, esta cajita que vemos aquí, ¿qué valor tiene? ¿Qué precio?
Esta cajita tiene un valor de 4,25 porque es de almendras. Los valores dependen de acuerdo al fruto seco, si es maní, almendras, mixto o macadamia. Ya, y vienen de este tamaño, hay cajitas más grandecitas. Este es el tamaño que está expuesto al público, pero también la gente hace pedidos de... ¿Por 100, mayor? Claro, por ciento, para otro tipo de eventos. Entonces, el maní tiene un precio de $30, la almendra 40, macadamia en 50 y mixto en 40 también. $40. Y quizás por unidad, ¿qué precio, por ejemplo, tiene este turrón que estamos mostrando? 40 centavos. 40 centavos. Es de almendra. Perfecto. Vamos a ver si probamos también los productos. La verdad que este turrón tiene un sabor inexplicable. Está súper, súper rico y obviamente se lo recomendamos. Aquí en tu programa, Soy Emprendedor de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Bueno, mucho abrazo. Estar dando y dando y dando. Ahora sí, coméntenos cuál es el siguiente paso una vez que ya está la masa lista. ¿Cómo sé que ya está listo para dar el siguiente paso? Porque ya está dura, no se puede mover bien, ya tiene su consistencia. Listo, ahora sí, sigamos. El segundo paso es... Ahí se le agrega maní o cualquier fruto seco, puede ser. Allí depende es donde ya... de lo que pida. En este caso le hemos agregado... Maní. Son los tradicionales, los que más se venden. ¿En algún momento han pensado en ponerle otro ingrediente que no sea frutos secos como chocolate? Como chocolate, ají también, como picante. Ají también. Sí, a quienes les gusta mucho el ají, pues vendría perfecto el turrón. Sí, una vez lo hicimos, pero me quedó muy picoso. Pero para la gente que le guste el ají, sí. Para ellos estaría súper. Súper. Claro, se ve riquísimo. Bueno, allí estamos revolviendo, tiene que estar bien cubierto en este caso, el fruto seco de la masa, ¿no es cierto? Sí. De ahí ya lo llevamos para cortar. Ok, don Daniel, ya hemos sacado, en este caso, nuestra masa, que está cubierta del fruto seco, del horno, para dar el siguiente paso, que es... Ponerle la masa aquí a la hostia. Estas son las hostias, ¿no? Sí, lo que están viendo ustedes, pues son las hostias. El molde, más o menos, para hacer el... Ya listo, entonces vamos a hacer el molde. Vaya explicándonos un poquito para también todos poder conocer este procedimiento ya, y para quiénes. Aquí se les pone, como les decía, la masa aquí a la hostia para luego cortar. Vemos que ya está endureciendo, ¿no? Sí, ahí endurece. El procedimiento tiene que ser rápido. Sí, porque se me pone duro, se me enfría. Entonces es procedimiento rápido. Sí. Y de aquí vienen los famosos recortes. Viene el recorte, ¿no? Sí, ya ves. Hay que cortar y darle forma, el tamaño que ya para la venta. Sí, y estos son los famosos recortes. Una vez que ya tenemos todos los recortes y el tamaño preciso para los turrones, pasamos a la envoltura. Y el proceso final, que es la envoltura. Aquí sí necesita mano, pues. O sea, ayuda extra, vendría súper bien. Una vez culminado el proceso de los turrones, deliciosos, nutritivos y de calidad, llegamos a la parte final agradeciendo tanto a Paola como a Daniel por permitirnos abrir las puertas de su casa y poder conocer su emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias porque nos están tomando en cuenta en este nuevo proyecto y este es el producto final de nosotros, los turrones, de como ya dijimos, este es el envuelto especial. Y nos pueden encontrar aquí en la calle Antepara, entre 10 de agosto y Parrales Iguales, a pocos pasos del UPC. Amigo Daniel, ¿algo que usted quiera decir a los clientes que vengan a consumir? Invitarles también, hacerle la cordial invitación. Invitamos a la ciudadanía
a que consuman nuestros turrones. Estaremos con las puertas abiertas y con la atención que ellos se merecen. Ya saben que hay de maní, nuez, macadamia, almendra, avellana, mixto y el que usted pueda solicitar. Dadín, dulce de turrón, te esperamos. Jungle.